cosa de Mamá de para Chew y Reviews. Y hoy tenemos un review muy especial porque ya la primera vez que probé una moto de esta marca me dejó medio candente, ¿viste? Porque me dejó contento, precio, prestaciones, no vibraba, boludo. Ay, Dios. Entonces, nada, tengo ganas de probar otra moto de esta marca y ver qué le transmite a mis grasientas manos la moto Morini SCR650, porque este nombre no te lo digo ni en pedo. Firmalo para la gente, pero no entiendo una verga. No hay chance de que yo te diga, vamos a intentarlo. 6M es la concha de tu hermana, chupame un huevo. Moto Morini, ¿qué hiciste? Ya empezamos mal. SCR 650. Short de Bocho, papi. Made in Italia. La final sacaba la foto, bardeaba todo el río. Recién a los 4000 RPM, cómoda, llevable a los 3200, abajo de 3000, 2600, 2700, entre 2700 y 3000 no le gusta mucho, pero es llevable, ¿eh? No es que no es tan KTM, digamos. Como acaban de ver, pude probar la moto Morini SCR 650 y hacer el giro de 360 grados a este bicilíndrico en línea de 200 kilogramos. Dije el peso primero, ¿viste? Esta vez quise variar. 61 caballos a 8250 RPM, 54 Nm a 7000 RPM, una caja de sexta, obviamente, inyección electrónica, una relación de compresión de 11,3 a 1, doble árbol de levas a la cabeza con 4 válvulas por cilindro. Casi es mapa. Normativa Euro 5. Tenemos en la parte del tren delantero un caliper flotante de anclaje axial Brembo con 4 pistones. Tenemos doble freno de disco flotante con ABS. Contamos con llantas de rayos. La cubierta delantera es 120-70-18. Y de fábrica vienen Pirelli MT60RS. ¿Eso es correcto? Sí, estamos bien. La trasera es 160-60-17, quedando un poquito más pequeña. También, obviamente, Pirelli.
Contamos con un caliper flotante Brembo de un solo pistón y atrás obviamente ABS. Hay llantas de rayos obviamente en ambas ruedas y tenemos una suspensión trasera regulable, lo cual me sorprendió bastante que, tenemos, que sea regulable, no como cualquier otra en carga y chau, ya está. No, tenemos dos regulaciones en la suspensión trasera y debo decir que esta es bastante cómoda. Podría haber tenido la otra relativamente cómoda también acá, pero no, decidieron ponerla un poquito más arriba para que tengas que sacar el plástico, desarmar un pedazo de moto para poder hacer la otra regulación. Tenemos en la parte delantera también una suspensión invertida que tiene dos regulaciones en tensión y compresión. Con unos cuantos milímetros de recorrido, a ver si dice acá, dice recorrido de 120 milímetros. Es Kayaba y es de 43 milímetros de diámetro. Pero no le creo una mierda que sean 120 milímetros de recorrido. Se siente más, honestamente. Pero bueno, ya dije el peso de 200 kilogramos en seco, Y la capacidad de combustible es de 16 litros. Algo más que tengamos por acá. Bueno, contamos, ya dije, con ABS. No cuenta con modos de conducción. No cuenta con control de tracción. No cuenta con quick shifter. No cuenta con frenado motor. No cuenta con tiempo de vuelta. No, ¿para qué quería todas esas pelotudeces? Y decía todo lo que no tenía. No tiene anti-wheelie separado del control de tracción, que tampoco tiene. No tiene anti-stop y separado del control de tracción, que tampoco tiene. No tiene ABS en curva. Terminaba, estaba todo el review diciendo todo lo que no tiene. Pero tiene acá, mirá. Este pedalcito que lo podés poner adelante o atrás para pies chicos o pies grandes, o lo pones arriba también, ¿no? Lo puedes poner arriba también, perfecto, o para abajo, al centro y para adentro como a tu hermana. Y vamos a ver cómo se verían ustedes. Es que en realidad es buenísimo, porque, ¿viste? Filmaste el 6,5, porque es 6,50, entonces le ponen 6,5. Entonces 6,5, boludo, ¿viste? ¿Te gustó la forma? ¿Qué sé yo, medio café racer de decirle, supongo, no sé. Iba a decir una imbecilidad, pero me abstengo. Así se verían ustedes si midieran 1,78 m con botas y pesaran 75 generosos kilogramos en una moto Morini 650 SR. La verdad que vamos a hablar del asiento. No es un asiento blando. No te la compres por una cuestión de ¡ay, quiero que mi culo se sienta en un sofá! Porque eso no va a existir acá. No te digo que es incómodo, pero no es blando. O sea, es un asiento que, de hecho, incluso manteniendo las piernas bajas, buscando el punto en donde puedo acercarlas más hacia la moto, que es entre los pedalines, que me entra perfectamente. Sí, los esa también. Nada, la verdad que termina generando una pequeña molestia en la ingle en esta posición, que no es, yo estoy poniendo realmente las piernas entre medio del pedalín y de la palanca de freno, pero la posición más normal y natural del motero común y corriente va a ser esta, por lo menos por los primeros quizá meses, y luego va a ser esto por ahí de vez en cuando, porque lo siento un poco más cómodo de la posición. Me gusta que me encajan justo las piernas ahí, en muchas motos no me pasa eso. Pero bueno, si estás en esta posición vas a estar un poco más abierto de piernas, lo cual va a generar que no tengas tanta sensación de ese pequeño filo que tiene en la ingle, que es muy muy sutil. No es un filo, diría que es una ergonomía medio cuadrada redondeada, no llega a ser un filo, que se siente un poquito en la ingle. No es un asiento ni muy grueso ni muy fino, está en el punto medio. No vas a sentir tipo mucho grosor de asiento, ni tampoco es un asiento re fino, súper deportivo, así re... No. El POV es raro. Yo tengo el POV, que es el Point of View, es la forma en la que vemos la moto cuando estamos desde acá arriba, un poquito más abajo, más ahí, ponele. Es raro, porque sinceramente cuando la ves medio así, como este negro mate y estas mierditas blancas que le vienen de arriba... La vamos a tratar de sacar un poquito, me da en el top. Pero bueno, es que te queda, te marca un poquito después. O sea, no es que se marca, es que después para lavarlo necesitas sí o sí líquido. Pero mira, ahí está toda negra, ahí me gusta más. Pero tiene una pinta medio Mad Max desde arriba. Es como una moto... van a pensar que lo estoy diciendo para bien o algo así, ¿o no? No, lo estoy diciendo para mal, honestamente. Pero es algo bastante subjetivo lo que estoy diciendo. Mi punto de vista para mí así es como si hubiese cambiado el tanque. Porque está muy sobrio el tanque. Hay gente que le va a encantar eso. Pero lo siento muy sobrio, negro mate, como si estuviesen en vísperas de reparación, le faltaran stickers o algo así. La hundidura que tiene acá, el tanque parece una hundidura como si se hubiese caído y lo hubiesen reparado. Que igual se cayó la moto, tuvo una caída de costado a muy baja velocidad. No repercute nada en el manejo. Pero nada, tiene unas formas el tanque que me hacen creer como si fuera un tanque reparado lo mejor posible, o que quisieron darle una forma y no es la de fábrica. Me da esa sensación a mí, pero es algo bastante subjetivo. Les diría que obviamente se sienten siempre en la moto antes de comprarla. La postura de manejo no es muy en ataque, y debo decir que
el andar de la moto se siente un poquito, esto ya me estoy yendo, yo debería mostrar el tablero primero, pero tengo miedo de que se me vaya. Se siente un pelín como medio supermotard. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi esta moto fue compararla con una CLX de CF Moto. Porque tienen bastante una onda relativamente similar. Pero no sé por qué la CLX visualmente parece más motard que esta, y esta se siente más motard que la CLX. El manubrio me hizo recordar mucho a lo que es la Ducati Scrambler, porque tiene un manubrio bastante pronunciado, con una barra un poquito más fina de lo convencional, muy poquito más fina, lo cual genera unas sensaciones de manejo diferentes. Cuando estás andando a baja velocidad te sentís como más imponente a la hora de manejar, por el manubrio este como de esta forma más abierta, en la forma en la que va hacia vos y todo, pero debo decir que traduce diferente las sensaciones de manejo con respecto a cuando vos movés el manubrio, cuando la moto está a altas velocidades, no se siente la misma firmeza que un manubrio grueso. Son diferentes sensaciones de manejo, eso va en gustos de cada uno. Uno te da un poquito más de imponencia al momento de manejar, te sentís más grandote, más como que a baja velocidad tenés más control correcto de la moto y preciso, pero a alta velocidad es más impreciso, un pelín más inestable. Creo que está bien para este tipo de moto, este manubrio, porque no es para tanto andar corriendo todo el tiempo y da dos gambas, ¿viste? Creo yo. Pero bueno, vamos a mostrar ahora sí después de hablar de las sensaciones de manejo, un poquito de la postura y eso, vamos a mostrar el tablero. Tenemos una terminación mate para la pantalla, lo cual va a generar que los blancos se vean apenitas granulados si te acercás mucho obsesivamente, porque no es semi mate, es mate. Pero lo bueno es que se pierden todos los reflejos que puedan llegar a apreciarse en pantalla. Eso se agradece mucho, sobre todo en motos. No buscamos una definición muy grande de la pantalla, buscamos más que nada no tener reflejos y poder ver, apreciar bien lo del tablero. En este caso se puede hacer bien. Tenemos acá el cuenta de revoluciones, que en 10.000 tiene el corte. Tenemos la marcha engranada, tenemos la música, por lo que veo, las llamadas, acá el engranaje para entrar al menú. Tenemos la cantidad de nafta que nos queda con el tanque, ¿verdad? 110 kilómetros, dice. Puede ser, tenemos... ¿No es preciso o pifia? No es preciso, bueno, tiene sus pifias. Tenemos acá la temperatura del odómetro, tiene 569... ¿Tiene un service esta moto? Ni siquiera tiene service, mirá. 569 kilómetros, la velocidad a la que vamos. Y acá es raro, tengo una sensación encontrada. Me gustaría que la velocidad por ahí esté en el centro, no sé, es raro... No sé, por ahí está bien. Creo que muchos jueguitos de Need for Speed generalmente la velocidad está en el cuenta revoluciones y la marcha engranada está en el costado. Y acá está al revés, la velocidad la tenemos en el costado y la marcha engranada en el cuenta revoluciones. Bueno, si vamos acá al seteo, te entramos al menú, nos vamos a manejar en todo el menú con estos comandos. Y tenemos acá el bike info, que nos va a tirar incluso la presión de las cubiertas, lo cual se agradece mucho. El estado de la batería, cuánto falta para hacer el primer service. La temperatura del líquido refrigerante en número, eso también se agradece muchísimo. Y vamos back, y acá vamos connect, por si queremos conectar diferentes celulares. Puedes conectar dos celulares, muy bien eso, está bueno. Pará, se me fue afuera el menú, y podemos saber cambiar el view. O sea que, pará, vamos de vuelta, me tengo que acostumbrar que tenemos, ahí está. Vamos a cambiarlo para ver cómo queda este. Ah, mira, cambia. Bueno, es ese camino roto que también tiene la Motomorini Escape. No es que dijeron vamos a hacerle algo diferente, la concha de tu hermana. O sea, nada, podría haber usado algo más urbano en ese fondito de mierda, ¿no? Pero no te costaba nada. Ahí tenía la velocidad en el medio. Ahí tenía la velocidad en el medio, mirá, es verdad. Y la marcha engranada acá, abajo a la izquierda. No, acá, hacia acá abajo a la izquierda, mirá. Este me gusta más. Pero me gusta más solo por eso, pero lo otro me gusta más, el otro es más claro, creo. Sí, el dueño asiente con la cabeza, estamos de acuerdo, vamos al otro, más claro, para las pistas. No, boludo, para arriba, ahí está. Y volvemos al SCR o STR, Strange Mode. Podemos cambiar el brillo por lo que vemos, a ver, vamos a ver cómo, si eso es realmente, sí, auto o manual, si lo queremos poner lo dejamos en automático, está bien. Aunque yo lo dejaría todo el tiempo alto, no lo dejaría en automático, pero bueno, el dueño lo dejó en automático. Acá le vamos a cambiar el idioma, le vamos a poner en chino para que el dueño no sepa cómo cambiarlo. Tenemos unidad de medida ahora y el software. ¿Algo más? No, creo que nada más. Bueno, vamos a encenderle y mostrar las luces. Tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, luz baja,
luz alta con gatillo y tenemos ahí el selector que no hizo nada, ¿no? Bueno, este selector no sé por qué no está haciendo nada. Ahí tenemos luz diurna activada. Ahí el selector sí hace y ahí tenemos gatillo de vuelta. Vamos a mostrar, sacar la luz diurna y ahí el selector no funciona para nada, pero la luz alta sí. ¿Tenemos una luz mínima ahí por lo menos? Ok, porque modo ninja no tiene. La bocina y agradecemos que tiene las balizas. Vamos a las luces traseras. Espero, tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, guiño izquierdo, guiño derecho, baliza, luz de frenado. ¿Estamos bien? ¿Se ve? Con las dos. Pasa la BTV, impresionante. Bueno, así estaría sonando la moto Morini SSR 650. Es más linda en bajo. Ahí tiene un pedito, mira. Es más linda en bajos RPM el sonido. Y debo decir, mirá cómo está el tablero azul. Se pone naranja a medida que toca ciertos RPM. Y luego se pone en rojo cuando subís. Hay otro pedido ahí. Se pone en rojo cuando subís incluso más. Debo decir que la fluidez del tablero no es del todo agradable, pero la estética del tablero me gusta. No me denota tan chinesco como me pasó con la moto Morini Xscape. Me gusta más este tablero que el de la Xscape. Me gusta tener frenos Brembo, me gusta bomba Brembo también, que no es lo mismo que solamente tener la firma Brembo en el caliper, sino que tenemos bomba Brembo también. Debo hablar del frenado, que me sorprendió para bien. El tacto es muy bueno, es muy suave y con poca presión de frenado tenés muy buena capacidad de frenado en esta moto y bastante superior, por lo menos para mi gusto, a la Xscape 650. ¿Vos notaste esa diferencia? Bueno, el dueño le dieron una moto para tener unos días y pudo probar la Xscape 650 durante 15 días y está de acuerdo conmigo que realmente esta se siente que frena más. Creo que tiene incluso la misma solución de frenado supuestamente, pero esta se siente mucho mejor el frenado. Mucho mejor, frena muy bien. Sí, debo decir que obviamente porque se siente una moto, cuando dije que se siente una moto super motard, es porque literal en todas sus composiciones de manejo tiene que ver con una super motard a nivel visceral. A lo que voy, cosas en contra. Inestabilidad a alta velocidad por ahí, un poquito, no mucha, no es grave, no es que sea incontrolable, no. La que es incontrolable es tu hermana, pedazo de tiragoma. Pero después esta, la SSR 650, sí es controlable, muy controlable. Y el que diga que no es porque es un maraca. Se siente un poquito de inestabilidad en el tren delantero a alta velocidad. Y el frenado, sentís que se comprime bastante la suspensión cuando vos empezás a frenar. Y más se va a sentir en una moto que frena tan bien. Se siente muy bien el frenado, muy suave y con un tacto muy bueno, muy correcto. Pero sí, debo decir que al comprimirse mucho la suspensión, es un pelín tardío el acción, o sea, que detenga la moto instantáneamente. Hasta que no se comprima la suspensión delantera, no va a empezar a frenar la moto, eso va a llevar unas muy pequeñas milésimas de segundo. Lo otro que noté es que volví por primera vez en años a sentir un ABS que a alta velocidad vibra la rueda delantera al clavar el freno. No es que, tipo, o sea, si vas a menos de... bueno, yo fui siempre a 60, ¿no? Pero en mi imaginación se sintió que si ibas a más de 120 y frenabas fuerte, un poquito de tembleque en la rueda delantera ibas a tener por la activación del ABS, por cómo es y por la solución de suspensión que tenemos. La solución y el paquete que tenemos en el tren delantero entero genera que la rueda delantera más de 120, en mi imaginación, porque siempre fui a 60, al clavar los frenos tengas un poquito de vibración e inestabilidad. No digo que sea incontrolable y no creo que te pase eso si estás en lluvia. No creo que se mueva la rueda delantera en lluvia porque va a tender a patinar antes, lo cual va a generar que el ABS trabaje de una manera un poco más prematura, generando así que no tengas esa vibración y ese tembleque en la rueda delantera al momento de frenar. Pero en suelo seco, sí, debo decir que tiene un poquito de inestabilidad la rueda delantera al momento de clavar el freno. No freno progresivo. Freno progresivo es correctamente controlable. También ese tembleque es controlable, no es que sea muy peligroso que digamos. Sí, no me agrada del todo a partir del momento de que si estás frenando y justo venís en la sección de frenada de golpe, viene piso seco, manchita de aceite, piso seco, y ahí se me da vértigo en la cola esa situación, por más que tengas ABS, porque es la inestabilidad del tren delantero
en frenadas de emergencia con esa situación específica que estoy mencionando, que te puede pasar una en 10 millones, me da la sensación de que te podés ir bien a la mierda. Debo decir que, más allá de que la suspensión tenga asiento, que tenga un recorrido bastante generoso y que se sienta súper motard, si bien se traduce en una pequeña inestabilidad al momento de ir a alta velocidad, se traduce en una comodidad y confort enorme al momento de manejar. Tiene unas sensaciones de manejo muy suaves, relajadas. Desgraciadamente se ven un poquito repercutidas por las vibraciones que te transmite la moto, que no son muy, muy grandes si andás relajado, pero si andás, como siento que te va a tirar un poco esta moto porque tiene una aceleración muy buena, acelera muy bien. Te patea fuerte, tiene un empuje de golpe, pero lineal. Es raro, porque si vos vas a 3000 RPM en una moto, poner, o 4000 RPM en una moto y la vas acelerando por ahí al principio, en motos bicilíndricas incluso, como uno hace un KTM 790, de abajo no te dice mucho, pero cuando vas llegando a 7000, 8000 RPM te dice mucho. Y como que trabaja en ese rango de RPM. 4000 vos acelerás y es como, bueno, voy de a poco, pero voy, porque soy bicilíndrica. Pero en 8000 te voy a dar una patada fuerte. Bueno, es muy raro lo que voy a decir, pero esta tiene la patada fuerte en todos lados. Y parece re fantasma, ¿no? ¿Qué? ¿Me está diciendo que de abajo anda más que un 790? No. Te digo que cómo se comporta el motor. Es raro, es como si se estuviese mapeando. Es una forrada lo que voy a decir, nunca lo dije en ninguna moto, pero es la sensación de manejo que te da este motor. Es raro, y no te juro, yo sé que es un motor que se utiliza en otras motos y todo, y no se siente así en la Xscape tampoco. Pero bueno, el paquete de las suspensiones, debe ser el chasis, todo genera que el motor se traduzca de esta manera al piloto. Y es que parece que todo el tiempo se está mapeando. Parece que en 4000, 5000 RPM vos le das y dice, bueno, ahora te pongo el mapa en bajas, y cuando estés subiendo a los 6000 te cambio el mapeo y te pongo el torque en 6000, 7000. Y es raro, porque es como, literal, no es que sube, filmame a mí un segundito, no es que sube así, perdón, lineal todo como otros motores, o que hace así en 8000, pega la curvita así para arriba, no, es como si hiciera así de golpe para arriba y después derecho, pero en donde sea. Es raro, es una, el día que la manejes vas a decir, ah, la concha de tu hermana, es tal cual como, porque creo que es la forma más visceral de poder transmitirte la aceleración de esta moto, que siempre acelera, pero no el típico, acelera en cualquier rango de RPM, tiene mucho torque, no, es una aceleración brutal, pero en el momento, y que después se mantiene en ese lugar, sin bajar ni nada. Es rara, pero me gusta, y esa forma de manejo te hace tener ganas de andar fuerte. Te hace una sensación de adrenalina y de gusto y de placer al momento de acelerar la moto que te dan ganas de darle. Entonces le vas a dar a esta moto, la vas a acelerar de golpe bastantes veces. Y eso, ¿qué pasa? Torcido. Está un poquito así, ¿no? Igual tiene un margen, poquito. Puede tener un margen de error que tiene que ver con cómo armás el resto de las cosas. Un poquito, bastante. Pero puede tener un margen de error eso. Está bien, a veces está hecho para que puedas hacer eso y que decidas cómo armar esto. Se puede, digamos. Volviendo al tema, el acelerador y cómo se comporta el motor, repito, esas aceleraciones que son bastante bruscas, debo decir que por más que tengas esas aceleraciones bruscas, no es una moto que se siente como KTM, que en bajas RPM abrís un poquito el acelerador y ya te da el 20% de la aceleración y no podés andar suave. No. Tiene dosificación de aceleración, que eso se agradece mucho. Tiene control de acelerador. A mí me gusta más el control de acelerador que la salida brusca. Que como siempre dije, en mi KTM 190, si quería llevar al acompañante, tenía que ponerlo en modo lluvia porque el acompañante me pegaba en el casco todo el tiempo, por más que yo me concentre en tratar de manejar suave. Pero ahí era una cuestión de que abrís el gas en 1% de movimiento y te da 20% de aceleración. Era algo que a mí por lo menos no me gusta. Hay gente que le gusta. Ducati tiene lo mismo, pero no tan acentuado. En esta, por más, yo pensé que es de golpe este motor, seguramente va a pasar eso. No, podés dosificarlo bien. Está bien el tema del acelerador y la progresión de aceleración en esta moto. Pero bueno, es brusca, es bruta. Es un poco bruta, pero prolija, digamos. Bruta, pero prolija. Ahora, repito, en donde se va un poco la prolijidad y lo nube que tenemos en las suspensiones de una supermotard es en las vibraciones, que nada, cuando vos andás relajado no se sufren tanto, casi, no se sufren, no, tenés cosquilleo, digamos, pero muy leve el cosquilleo. Pero no es por RPM,
Las vibraciones, todo es raro en esta moto, es como la 752, es un review que me está costando bastante, pero siento que por lo menos por ahora estoy siendo preciso. Si no estoy conforme con el review, muchas veces lo digo, no estoy muy conforme. Por ejemplo, el CB300 lo quiero rehacer, porque siento que esa moto no vino de la manera correcta. Pero bueno, volviendo, el tema de las vibraciones en esta moto, son siempre cosquilleo muy muy leve, muy leve, muy leve, casi inexistente a bajas RPM y yendo tranquilo. Pero, no... Si estás a bajas RPM, altas o lo que sea, y acelerás de golpe, ahí vas a sentir un poquito un cosquilleo. Para mí, el dueño me dijo vibración. Para mí no llega vibración apenas en muy altas RPM. No sé, 9000 RPM o más llega vibración. Abajo de eso es un cosquilleo intenso, pero repito, depende de cómo uses el acelerador, es cómo te va a traducir ese cosquilleo intenso a vos o no. No es tanto en qué RPM estés, es cómo se está comportando el motor. Es raro, es cómo estás abriendo la apertura, qué tanto el asta estás mandando. Es raro. Pero bueno, no son unas vibraciones que yo sienta que sean de esas filosas que yo he probado motos que sentía que vibraban menos o que tenían una vibración similar. Y cuando me bajaba sentía un poquito de hormigueo en las manos, solamente con dar esta vuelta. Esta moto, siento esas por ahí mismas vibraciones o cosquilleo y no siento ese hormigueo en las manos. ¿Vos llegaste a sentir hormigueo en las manos? No. Es raro porque es una vibración que no sufrís tanto, la sentís, está ahí, pero no la sufrís. Entonces yo no la diagnosticaría como vibración, yo la diagnosticaría como cosquilleo y no filoso. Es un cosquilleo que no molesta. Está ahí y te hace sentir una moto menos premium. Pero no es una sensación que te perjudica al momento de manejar. Yo por lo menos sentí eso. Todo es muy irrespecífico en esta moto. Tengo que andar detallando muy cada cosa. Es muy loco. Bueno, algo más que sentí que también es muy específico de esta moto. Y me gusta, me alegra, me pone contento porque siento que puedo exprimir bien mis conocimientos, te juro. Porque, de probar tantas palancas, de probar tantos manubrios, de probar tantos tipos de motores y sus comportamientos. Me alegra mucho poder... Realmente nada, me agarró un momento melanculiado. Gracias por dejarme probar tantas motos. Vení de este lado un segundito, por favor. La maneta, la palanca esta del pie izquierdo, tiene este que a muchos lo van a agradecer de poder subirlo, bajarlo y qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Al momento de armar este sistema así, fíjate cómo es la palanca. Tiene esta como Y acá, esta articulación, y acá se agarra la varilla. Tenemos esta pieza acá, cómo es todo. La solución de las palancas, chicos, es muy diferente en cada moto. Y por ahí vos ves, palanca es una palanca, chico, en cualquier moto. No, por cómo está agarrada, de dónde está agarrada, si está agarrada la varilla más del medio, más de atrás del pedalín, si sale de abajo, si sale del costado, todo es diferente, muchachos, en las sensaciones de la pierna, a menos de que tengas la pierna tan insensible de patear gente en el culo y seas un empresario explotador de gente y que después la echa, bueno, y tenés insensibilidad en la pierna izquierda porque sos zurdo, bueno, ahí no lo vas a sentir. Pero si tenés un poquito de sensibilidad, debo decirte que todo este paquete de palanca se siente un poquito flojo. Se siente un pelín que, como acá hay dos piezas, hay un juego muy mínimo en esto. Por más que esté acá recontraajustado la tuerca que está acá atrás, que lo que vos quieras, no es lo mismo que una sola pieza. Nunca va a ser lo mismo dos piezas comprimidas por un tornillo que una sola pieza fundida. ¿Entendés? Nunca va a ser lo mismo. Y debo decir que cuando metés el cambio, bajás, subís, qué sé yo, se siente un poquito de juego en la palanca de cambio de pie. Y también termina generando que se sienta, yo me agaché a mirar un poquito cuando estaba en el semáforo, porque se siente como si fuera una palanca más larga de lo que es. Porque se mueve bastante, porque todos los accionamientos y todo lo que, por cómo está hecha la palanca, cuando vos empezás a mover la palanca es como que es más tardío, como se traduce en la caja. Eso genera como que sientas que tenés una palanca de cambio más larga y tengas que hacer un poco más de movimiento. Y cuando la vi no tan larga. Entonces dije, no es tan larga. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, la solución de la palanca que termina teniendo esta palanca es el varillo un poco más arriba, genera esa sensación y también el pituquito extra que te da una regulación de posición. ¿Qué pasa? ¿Es tan molesto eso? No es tan molesto, es una boludez que yo siento y que te la estoy traduciendo a vos solamente para que tengas detalles muy sutiles, pero no es algo que molesta y creo que prefiero
que tenga regulación de palanca, ¿entendés? Una buena regulación de palanca, como esta, como la que tiene acá, y que para la gente con pies cortitos, o sea, me parece una palanca muy adaptable a mucho público, porque incluso si la puedes dar vuelta, puedes usarla. Tengo un amigo que tiene, que calza 36, es hombre y calza 36, y le vendría genial esta palanca. Pero al abarcar mucho público, empezás a tener esos temas de sensibilidad que se sienten. Ahora, yo si quisiera correr en circuito no usaría esta palanca ni en pedo, ¿entendés? Por una cuestión de recontraprisión. Si manejaría recontra deportivo, no utilizaría esta solución de palanca de cambio ni en pedo. Pero para el uso de esta moto me parece completamente lógico y que abarca un público enorme. Y eso me parece que está bueno. O sea que acá me parece algo positivo, pero que tengan en cuenta esas sensaciones de manejo con respecto a la palanca. La mierda, boludo, 8 minutos para hablar de una palanca de cambio, che, y bueno. Tenemos también palancas, manetas regulables, y tiene una sensación de tacto, de manejo, que es raro. Si bien el freno, como pueden ver, puede llegar incluso hasta el acelerador al momento de apretarlo, no significa que tengas que apretarlo ahí. Y no significa que ya no te dé la máxima de potencia de frenado antes. Sí te la da, y de hecho cuando empieza a actuar el ABS, la palanca se endurece, sentís una electrificación, en la maneta, perdón, y empieza a actuar antes de que toques. Nunca vas a llevar con el freno hasta el acelerador, por más que llegue. Y no es que es esponjoso y blando y entonces, uy, no, típica palanca que... O sea, las palanquitas, uno ve esto así y dice, y ahí frena, y dice, uy, qué lindo, qué placer. No, esto ya va a frenar, va a frenar ahí. Y todo esto es sensibilidad de frenado muy buena. La maneta es regulable, eso se agradece. Y el tacto de la maneta es un poquito diferente a lo convencional, porque esta se va como afinando hacia las puntas, y cuando vos sentís, vas con la mano ahí, sentís una sensación, un relieve diferente en la punta cuando vas llegando en la punta, y cuando estás más acá sentís algo más aplanado, que son diferentes sensaciones de manejo dependiendo de dónde pongas la mano en la maneta de freno. Yo creo que el punto perfecto es en el medio, porque medio hay motos en las que agradezco, o situaciones en las que llevo un poquito más afuera, en otras que llevo un poquito más adentro y qué sé yo. Esta, por cómo está la textura y la forma de la maneta, siempre lo llevaría en el medio, porque creo que me da una firmeza y mayor precisión. Que con otras manetas no siento. Es una maneta muy particular. Generalmente suelen ser o más cuadriculadas, digamos, o más ergonómicas. Este es un punto medio. Es como que quiso hacer las dos cosas a la vez. Me parece raro al tacto. No me súper agrada, pero es diferente. ¿Cuadriculada? Claro, más cuadrada. Que se sientan más los filos del final de la maneta, tanto arriba como abajo. Y si no lo entendieron, váyanse a la concha de su madre. Bueno, volviendo al tema de aceleración, frenado, todo eso, frenado muy bien, aceleración muy buena. Yo creo que incluso acelera de golpe, de momento instantáneo, más que una Suzuki SB650, pero de aceleración final puede que estén parejas. En una MT-07 yo creo que se la va a garchar de parado, no puede hacer nada contra una MT-07, ni en aceleración de golpe, ni tampoco continua, pero sí creo que en aceleración de golpe a una Suzuki SB650 le puede ganar. Pero en aceleración continua están parejas. No sé si se entiende. Realmente tiene una reacción muy bruta al momento que vos quieras dársela. No va a ser de golpe y de manera poco prolija. Y bueno, repito, una supermotard con un tanque bastante prominente visualmente y que termina teniendo una estética, repito, me parece el tanque como si hubiese, no sé, tenido un accidente. Es raro. Es raro, un tanque rarito. Que nunca me terminó de agradar, incluso en mi Daytona no me gusta. Que se vea la solapa final del tanque sin algo que hayan encontrado para que esa terminación no se vea. En mi Daytona pasa lo mismo, nunca me gustó, es algo que no me gusta de mi moto, y no me gustan los tanques que se muestran realmente esa solapita final. Es más Café Racer, no sé, es más Mad Max para mi gusto, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Velocidad máxima, ¿te acordás cuánto te dio? 195 a 8000. Vuelta y frené. Ok, o sea que puede dar 2.10 por ahí. 2.10 puede dar tranquilo. Sí, yo sentí que puede dar más. O sea, anda bastante más que la Xscape. Anda más. No sé si tiene una transmisión diferente, una relación de caja de cambio diferente también. No sé. Pero anda más que la Xscape. Anda bastante más. Se nota esa diferencia. Ahora, para mí es muy lógico. No sé. ¿Qué pasa? Si vos le pusieras una transmisión que haga transmisión o relación de caja de cambio que haga que sea más aceleradora de abajo y achicar un poco yo achicaría un pelín la velocidad de fondo por ahí si anda a 2.15, porque ir a más de 200 con esta moto, con este manubrio y con estas suspensiones, no sé qué tan copado sea, no sé cuántas veces vas a ir así en tu vida, y creo que
si la hacemos más reactiva, la podíamos aprovechar más. Pero puede perder esa finura que tiene y esa precisión al momento de acelerar. Pero se transformaría en una Willy King, ¿entendés? O sea, así como está, no es una Willy King. No es que va a ser Willy como porque sí. Si buscas el Willy, obvio, lo vas a encontrar y fácil. Pero si te pegas bien, acerca, bien pegado al tren delantero y acelerás corriendo contra alguien, no es que se te va a dar vuelta la moto, no es que acelera tanto como para eso, o el paquete, la distancia entre ejes, la altura del asiento, todo eso genera que no pase, ¿no? Pero bueno, si cambiáramos, yo me parece más lógico, en vez de tener 215 de velocidad máxima, tener un 190 y que ni siquiera 200, no, te digo, más, si lograra más bruteza de abajo, pero precisa, creo que se traduce más en el tipo de moto que tenemos acá, que es más para eso, creo, patinar la rueda trasera, qué sé yo. ¿El ABS es desconectable? No. Bueno, eso es otro contra, porque, repito, la rueda delantera vibra al momento de clavar los frenos fuerte, en alta velocidad, la rueda trasera no. La frecuencia de actualización de este ABS no es muy buena, o sea que te devuelve el frenado un poco tardío, lo que quiere decir que si agarras un empedrado, unas vías de tren o algo así, y frenás y se activa el ABS, puede que casi que te quedes sin frenos por un tiempo más prolongado de lo que vos podrías esperar, generándote una incomodidad de frenado y un poco de vértigo en la cola. Entonces, este ABS a mí no me gusta mucho, honestamente, y la solución del ABS delantero tampoco me gusta mucho, que digamos. Repito, suspensiones muy cómodas, que no terminan de sacarte deportividad, ¿eh? No es que la comodidad te saca deportividad en esta moto, en eso me pasó similar en la Xscape, pero apuntado más a comodidad. En esta no sentí que sea apuntado más a comodidad, pero termina siendo floja. Yo las regularía un poquito más duras, sobre todo en el principio de la compresión, no, porque el principio está muy blando, creo yo. Y no es que estás haciendo la moto mucho más cómoda o más nube, digamos. No, realmente es como que está medio blando al principio nomás y después actúa y te traduce todo muy bien. Solamente le daría una vuelta y media nomás a la compresión, creo yo. Un pelín, nada más. Si tuviese extensión estaría genial, pero no tiene. Así que bueno. Si tuviese que poner un puntaje, todavía me falta. La cantidad de... dijimos 16 litros, ¿no? ¿Y cuánto recorriste con esto, te acordás? Depende de la velocidad, 200 y pico, o sí. 300. Si andás muy tranqui, 300 podés hacer, y si andás fuerte, 200, menos de 200 nunca vas a hacer. 220. Ok, pero nunca menos de 200. Ok, eso está bueno. Nunca vas a andar menos de 200 kilómetros con este tanque, pero podés hacer, y si andás tranqui, podés hacer incluso 300. Es una autonomía que está por arriba del promedio en este tipo de cilindrada, en estas motos. El precio hoy en día ronda los $11,450 de dólar de Mercado Libre, que es el que se les canta el quinto forro del orto poner a ellos, y que lo van variando dependiendo de cómo te quieran seguir faltando al respeto con esa hija de mil putés que ya no soporto más. Porque es dólar Simpa, dólar Cagua, dólar la concha de tu hermana, dólar Blue, dólar tarjeta, la puta que te parió. Poneme el precio en pesos y cambialo todos los días y hacete cargo del país en el que vivís y que decidiste ser vendedor en este país. ¿Querés ser vendedor en este país? Bueno, vas a tener que poner los precios, ¿entendés? En pesos y chau. Y la concha de tu hermana, cambialo todos los días. Múdate, ¿no te gusta? Múdate. No les gusta Argentina, a mí me encanta. Váyanse todos a la mierda los que no les gusta Argentina. Los veo detrás del otro lado del charco el día que huele toda la mierda o qué sé yo, no vuelvan. A mí me encanta Argentina. Pero bueno, no me parece justo que pongan los precios en dólares y que digas, no, bueno, pasa que es 11.500 y esa dólar, el dólar este es como si fuera 1.100, entonces vos lo transformás en pesos y después lo volvés a lo dolarizar y en realidad te sale $9.500. Y pero la concha de tu madre, ¿por qué no manejas? O manejan dólar blue, solo dólar blue, y ponen el precio dólar blue, o manejan pesos. Porque nosotros no manejamos así, déjame de joder, boludo, qué forrada, la verdad. Es una hija de putes. Pero bueno, supuestamente si vas con dólar billete, con $9.000, $9.500 te la llevas. Supuestamente. El dueño la pagó más barato. Logró hace 2-3 meses conseguir un descuento porque llevó otra moto más, qué sé yo, un chucu ahí, la pagó más barato. Pero vale $9.000, $9.500 billete, supuestamente.
que es un poquito más, un pelín arriba de un Z400, unos 1000, 1500 arriba, dependiendo también del precio que se les cante poner esos hijos de puta, que también la varían tanto, varía más que la pija de tu cuñado en tu hermana, boludo. Así que nada, es jodido los precios hoy en día, la verdad me da mucha bronca eso. $9,500 por esta moto hoy en día, suspensiones regulables con dos regulaciones tanto delante como atrás. La estética no me termina de convencer, a mí nomás, pero lo voy a dejar en la subjetividad eso, no lo voy a hacer parte del puntaje. Iluminación full LED, comportamiento general de la moto, frenos muy buenos, pero ABS que compromete un poquito, no me gusta el ABS. Tengo sensaciones encontradas con esta moto y tengo un puntaje muy difícil para darle, porque hace cosas muy bien, pero tiene cosas que le falta pulir. Me encantaría ver una versión 2.0 de esta moto con todas estas cosas que estoy mencionando pulidas, pero para eso tiene que ser una marca muy profesional que mire mis reviews y me tome en serio, ¿no? Como que se acerque a decirme, Chewy, te quiero dar la moto a vos porque queremos mejorar como marca, decinos las sensaciones generales, la concha de tu hermana, bueno, acá las tenés. De ahí a que suceda eso, bueno, qué fácil que soñar, ¿no? Mirá, ustedes soñando con una mansión, con 350 motos, mirá con las boludeces que yo sueño, con poder hacer que las marcas algún puto día me escuchen y que tengan motos como la gente. Viste, mi sueño ayuda a todos. Tu sueño, sos un egoísta chupaplija, así anda. Egoísta, la mezcloto de poliéster. Bueno, si le tuviese que poner un puntaje hoy en día a esta moto, es difícil, la verdad. Aceleración copada, velocidad final bien, suspensiones regulables, frenado muy bien, un poco de cosquilleo. Efecto, un poquito de inestabilidad de parte de algo supermotar, sensaciones encontradas con la palanca, qué sé yo. Igual vamos a la realidad, por el precio, la velocidad que da, las sensaciones de manejo, o sea, a un Z400 se lo va a vacunar, chicos, que le guste o no, no es como la gran Interceptor 650, no, esto anda un poco más, esto anda un poco bastante más. No se siente esos 200 kilogramos de peso, no se sufren. Y aparte es baja la moto, al momento de moverla se siente un pelín, pero no tanto como el Interceptor, por ejemplo. Al momento de subirte no es una moto que se sienta pesado, que se sufra el peso de la moto en ningún momento, no. Porque es bajito el asiento, la puedes controlar bien. Le pondría sliders igual si es tu primera moto, y puede ser una primera moto de cualquiera, si te da el precio. Y también, obviamente, usas las protecciones adecuadas, ¿no? Bueno, puntaje, creo que yo hoy en día le daría un... Mirá, es muy loco, porque tengo motos en mi cabeza que le di 8.75 y no le puedo dar 8.75 porque siento que está por arriba de esas motos. Yo creo que le doy un 8.9, vamos a darle 8.9. No le hacemos pasar el 9 porque, ya te digo, el ABS actuando de esa manera no me gusta. No me termina de cerrar, o sea, si es como lo supermotar y scrambler juntito, está bien, pero si me encontrás una solución que dame un poquito más de estabilidad, un poquito, no mucho más, poquito más de estabilidad. Las vibraciones, no es vibración, pero es un cosquilleo que me gustaría, no se sufre, repito, no es un cosquilleo que te deje entumecida la mano, no es filoso, no es, es un cosquilleo que te hace sentir menos premium la moto. Nada, esas le van bajando un pelín de puntaje y llega al 8.9. Creo que está bien, creo que es un buen puntaje. Y ya les digo, esos puntitos que les mencioné nomás los puliría y nada más. Y hay algo que me estoy olvidando, claro, porque no está Jairo Live, que no probé el asiento trasero, boludo. Vos no me dijiste nada, ¿vos te parece? No te quería interrumpir. Me parece muy bien, bien, bien hecho, filmógrafo. Que de última, si no lo pruebo, me lo digan en los comentarios, me puten y yo me agarro a las piñas con ellos. Y no me agarro a las piñas ahora con vos. No. Bueno, el asiento trasero, si vas adelante va bien, pero si vas atrás es re duro, como casi todos, pero en este caso se pronuncia bastante más. Y un movimiento milimétrico anal tuyo va a generar una diferencia enorme. En otros tableros te puedes mover unos centímetros y recién ahí vas a notar diferencias graves. Y en esto hay un punto en el que se siente muy grave la diferencia y un punto en el que no. Tenés medio culito afuera, no es muy amplio. El agarre este no es para el acompañante, la gente cree que sí, es para mover la moto. El acompañante se va a tener que agarrar de vos porque si no se va a ir a la mierda con lo que acelera esta moto. Y bueno,
Creo que estamos bien con ese puntaje. Como siempre digo, no sé un carajo de motos y veo para vos. Opino lo que estás a punto de te creo de tirarme tu mierda, no en mi canal, sino que va en el inodoro y después tirás en ley para que yo no me tenga que fumar tu mierda, ni otras personas, ni nadie. El pensar en el que viene detrás tuyo. Quiero agradecer a Gaby que me está firmando, que si quieren envíos de calidad, me hablan a mí y yo les paso el contacto para que tengas el mejor servicio de mensajería de Argentina. Escúchame, papá, no andamos con chiquitaje. Y estéticamente, ya te digo, tengo sensaciones encontradas. De acá para acá, de acá, ¿eh? Acá me encanta, me gusta. Pero de acá, acá, no me gusta. Y de acá para acá me gusta. Está raro, está raro. ¿Vos qué pensás? Y a mí me gusta el marrón. ¿A vos te gusta? Sí, ese marrón se sabía que te iba a gustar. A mí me gustan todos los marrones. Ya sé. ¿Los marrones te gustan? Sí. ¿Los de todos los suscriptores también te gustan? También, todos. Bueno, entonces vamos a decir, aguante la paja.